Me llama la atención este video que Este ustedes acaban de pasar. descargo de idioto. Sí, me llama mucho la atención ¿Por qué? porque si esto fuera un peritaje judicial, comenzaríamos diciendo que en los primeros 2 segundos, 2 segundos, es como si una persona se sienta con vos a hablar y en los primeros 2 segundos, o pongamos 5 segundos, pero inicialmente él hace dos gestos que son súper interesantes y que además han sido codificados. Él apenas empieza, dice, Sí. ahí están, ahí lo tienen, justo ese gesto. Dice, luego o sea, él cuando empieza dice, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Y qué hace? La boca la lleva hacia adentro, ahí lo ven ustedes, los labios hacia adentro, que ese en el manual de la gestualidad. Está catalogado, está tipificado como unidad de acción número 8. Si en una conversación una persona que va a defender su reputación, que te va a dar una explicación de algo que sucedió que no debería haber sucedido, lleva los labios hacia adentro primero, que es un gesto donde que básicamente es autocensura. Fíjense que está reforzado con la mano que lleva hacia la boca Sí. para no decir gran parte de la información que él tiene y que sabe que no debe decir. Ese es un gesto característico, específico, de una persona que se va a guardar información en eso que te va a decir a continuación. Bueno, hasta Yo ahí no es recién escuché. malo ni No, bueno. no. Se guarda Está información. pensando. Neutro, Tal dice. cual. Es neutro, bien. Es muy buena tu apreciación, porque la comunicación no verbal no analiza la personalidad, ni la bondad ni la maldad de la persona. Analiza las emociones. En ese momento él coloca su cámara, porque nadie lo obliga, lo hace porque él quiere. Esa es Coloca la la aclaración que cámara. hicimos. Puede haber grabado 200 videos o puede haber sido ese el primero que lo subió. O grabó Tal cual. 200 y dijo, bueno, este es el que más me gusta para comunicar. Y comunicó con Tal este cual. video. Y recordemos que él lo hace de motu propio, aún así. Cuando hablamos de cosas que nos comprometen, nuestro cuerpo no sabe mentir y nuestro cerebro envía impulsos para contar realmente cómo nos sentimos. Eso lo hace porque si de lo contrario la tensión que nos produce Sí, no decir lo que no, lo que las emociones pensamos. que tenemos nos llevaría a un nivel de estrés que no podemos ¿Y qué manejar. otro momento? Me voy a sentar. ¿Qué otro momento, Hugo? Interesante. Hay un momento en donde él dice, seguidamente ahí, del gesto que vimos recién, dice, antes que nada quería decirles, y entonces comienza a hablar. Ahí está, antes que nada quería decirles qué hace. Coloca la mano en el cuello, pasa la mano por su cuello. Era la foto que teníamos recién, A antes ver, que eso. la Dice, anterior, esa. ahí Ahí, va, ahí. ahí tiene la mano Sí. que va hacia el cuello, que va elevándose. No, no tiene nada, él no tiene una cadenita, no tiene algo para aferrarse, solamente toca el cuello, ni siquiera lo rasca, que es muy común rascarse el cuello cuando sentimos que la temática que estamos abordando es una amenaza para nosotros. En ese momento, él se siente amenazado, por eso pasa la mano levemente por su cuello. Es un indicador que solemos tener en los interrogatorios, el tapar la boca y el tapar el cuello. Y hay un dato que es Muy quizás bueno. el más llamativo, Pamela, y yo sé que alguien recién en la mesa decía, bueno, dejemos a la justicia. Sí. No, no estamos juzgando a nadie, solamente estamos verificando un idioma que es el idioma de los cuerpos, Sí. que también nos cuentan mentiras y verdades. Obvio. Y hay un código, que con este creo que yo estaría extremadamente preocupado. Que él hace un gesto, hace una pausa en un momento, en el segundo 31 al 33 de ese video, y él hace lo que voy a hacer yo en cámara. Miren mis ojos ahora y vean lo que yo voy a hacer. Ahí, ¿lo ven? Sí, Bueno, pestañear. es un pestañeo rápido. Se ha estudiado hace nada, hace 6, 7 años atrás, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard hizo un trabajo permitiéndole a una cantidad de gente que se sometió a una investigación que en algún momento de la historia dijeran una mentira, tergiversaran lo que iban a contar. Hugo. ¿Y qué pasó? Termino solamente para explicar este detalle. ¿Qué pasó? La mayoría hace este gesto porque nuestro cerebro busca
mayores recursos cognitivos para fabricar una idea en lugar de contar lo que ha sucedido realmente. Hugo, ¿este cuerpo, como vos lo planteás, desde los gestos, miente o dice la verdad? Bueno, por lo que acabamos de decir, hay tres indicadores que señalan que en este video prácticamente la mayoría de las cosas que nos están diciendo no son exactamente como sucedieron. ¿Y el llanto, Hugo, es real? ¿El qué? El llanto. Recién justo habíamos puesto en discusión el llanto de él. ¿Lo ves real? Bueno, vieron, y qué buena pregunta, porque vieron que en el juicio a los rugbyers, a un chico que al final creo que era Thompson, que rompió el llanto, y la gente decía, ¿es real o no es real? Claro. Y yo les dije, sí, claro, el llanto es completamente real. Lo que no sabemos es cuál es la causa, porque yo podría estar llorando por el daño que le estoy haciendo a una persona, o puedo estar llorando en este momento por su situación actual, lo que se viene arriba mío. Claro, no sé por qué. Había una imagen de Cúlpame, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando ayer mientras veíamos el programa, nos quedamos hablando con Hugo, digo, qué interesante que es haber, haber estudiado esto y tener, bueno, más claridad. Y voy a hacer una comparación, pero culturalmente hemos avanzado un montón. Que hoy detectemos frases como te dio una vida de millonaria, vos sin mí no hubieras hecho nada, o digo, el destrato psicológico. Ahora, no Pamela, empieza el día que se conocen y hay enamoramiento. Es de a poquito, es un trabajo de hormiga. También hay hombres que son violentados y mujeres que maltratan y que cavan la autoestima de la otra persona. Un detalle más, Pamela. Yo, además de trabajar, dirigir el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, soy trabajador social y puedo decir que no hay violencia, quizás como pocas, no hay violencia más grande que decir, te quedás en casa para no trabajar. Una locura.